Hola, hola mis chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Yo sé que las tengo súper olvidadas, pero aquí estoy, regresé. Y esta vez con nuevo contenido. He decidido volver a retomar mi canal. El día de hoy les voy a mostrar un paquete que me llegó hace aproximadamente un mes, pero siento que valía la pena demasiado que se los mostrara y que lo probáramos juntos también, porque quiero probarlo junto con ustedes. Miren, el paquete viene por parte de PUR COSMETICS, es su colección con Barbie. Miren qué espectáculo de caja, déjenme decirle que pesa demasiado. Acá tiene una frase súper linda que me encantó, que dice: nunca pierdas tu brillo. Y chicas, de verdad que esta caja pesa demasiado. La caja se abre de esta forma, como podemos ver acá, y tiene cuatro, podríamos decir, pisos. Cuatro pisos donde contiene toda la colección completa. A medida que se los voy mostrando, lo vamos a ir probando juntos para decirles al final mi reseña de los productos en sí. Acá tenemos el primero, que vienen cuatro productos. A medida que los voy usando, se los voy a ir mostrando. Quiero comenzar primero por la paleta. Miren primero la presentación. De verdad que está hermoso el empaque, tiene como unos glitters demasiado espectaculares cuando lo abrimos. Y cuando lo abrimos, así luce la paleta. Tiene también su espejo. Miren los tonos, están bastante neutrales, sociales, súper lindo. Vamos a probarla de una vez. Como voy a necesitar unas brochas para los ojos, voy a utilizar de una vez el set de brochas que viene en el segundo estante. Vamos a sacarlo también. Así viene la presentación, de verdad que está súper lindo. Vamos a sacarlo. Viene un total de 5 brochas, aquí como lo podemos ver. Quiero que vean el diseño de las brochas, tiene acá como un lazo, de verdad que está súper lindo. El primer tono que voy a utilizar es este, que va a ser mi primer tono, el que voy a aplicar acá arriba. Quiero que vean la pigmentación de la paleta, de verdad que pigmenta demasiado. Va a ser este, y de tercero voy a aplicar este. Recuerden que si necesito volver a mi tono anterior, puedo hacerlo para así volver a potenciar ese tono. Y voy a aplicar este tono en mi B externa. Vendría siendo acá, he cambiado la brochita. Aplicar en mi B externa. El inicio voy a aplicar este tono rosadito que va a ser en la parte de mi lagrimal, en esta zona, para darle brillito. Luego voy a aplicar este tono que es como un beige, de esta forma, y luego voy a hacer una mezcla de estos dos tonos que son como unos satinados, unos brillitos, para aplicarlo. Miren cómo pigmenta, y lo estoy aplicando con brocha. Normalmente con la brocha este tipo de pigmentos no se ve tanto, pero miren la formulación, de verdad que está súper genial. Aplicar un poco del tono oscurito aquí en mi B externa para mezclarlo junto con ese tono. Luego voy a la parte inferior y voy a ir aplicando las mismas tonalidades. Miren la brocha. Voy a hacer fuera de cámara el otro hit ojito y ya vuelvo. Ya me hice mi otro ojito, ahora vamos con el siguiente producto, que es este par de pestañas que trae dos modelos junto con su peguita. Creo que me voy a ir por esta opción para darle al ojo una forma más alargada. Esperamos un poco a que la pega seque. Mientras seca la pega, les voy a mostrar otro de los productos que tiene en la caja. Este en particular no lo vamos a usar porque esto de cuidado facial viene un limpiador, un serum y una crema hidratante. Luego lo probaré en otro videíto y les contaré qué tal, pero para que vean que la colección también incluye cuidado facial, me parece súper cool. El siguiente producto es este polvo luminoso que es para el área del cuerpo. Me encanta mucho la presentación, viene con su borla, como pueden ver acá. Acá en todo el cuerpo, miren cómo se ve demasiado espectacular. Acá, miren, estoy súper brillando, de verdad. Apliqué en toda esta zona, acá. Voy a mostrarles los dos pisos faltantes para de esta forma terminar de hacer el look y no complicarnos toditas. Miren el siguiente. El tercero viene este estante que contiene una brocha, contiene labiales, contiene acá rímel y ya lo vamos a probar. Y el último piso que tiene es esta paleta que contiene rubores, viene brillo y viene este trío de pintura de uñas que de verdad está súper lindo. Vamos a usar de una vez la paleta de rubores. Vamos a estar probando la paleta de rubores, es el mismo diseño de la paleta, de verdad que está súper lindo. Y cuando la abrimos, estas son las tonalidades que tiene. Miren, voy a estar utilizando una mezcla del primero con el tercero. Y lo voy a aplicar en mis manzanitas. Ahora voy a aplicar la máscara de pestañas, que no me la he aplicado en la parte inferior y en mis pestañas naturales. Miren, viene un primer y la máscara de pestañas. Vamos a aplicar en las pestañas inferiores. Primero comienzo con el primer. Ahora voy a aplicar la máscara de pestañas. Miren cómo se ve. Ahora vamos con el siguiente producto, que es un iluminador. Miren la presentación, de verdad que toda la colección, estoy enamorada de la presentación, el empaque, todo está súper lindo. Vamos a abrir el iluminador, miren, de igual forma tiene el diseño. Cuando lo abrimos, miren este espectáculo, o sea, ok, estoy sin palabras. Vamos a probarlo acá. Y miren qué espectáculo de iluminador. Porque ya van a ver por qué, o sea, miren esto. Miren este espectáculo, esto es como hidratante que lo puedes rociar en el rostro, pero tiene la forma así de un perfume, el cual tú aprietas acá, pero miren el diseño, de verdad que está mi producto favorito. Antes de usarlo debemos mezclarlo para que todas las partículas acá se mezclen, entonces voy a mezclarlo, vamos a batir. A ver, tiene un olor rico, sí. A mí me gusta aplicar bastante porque me gusta que la piel se vea súper hidratada. De verdad que la piel se ve súper hidratada y se quita esa sensación polvosa que pudo haber quedado. Me encanta cómo se ve la piel, espectacular. Vamos a probar los brillos, tiene dos. Estas son las dos tonalidades de brillo que trae. Yo haciendo así, Dios, y no es así. Tiene un botoncito que tú le empujas y él sale. Oh my God. Voy a ponerlo acá. Esto es como un brillito doradito. y el otro es más rosadito. Ponerlo acá, a ver si lo pueden ver. Así son las dos tonalidades. Vienen tres labiales, esta es la presentación. Vamos a sacarlos de su empaque para verlos. Quiero que vean detalladamente la presentación, el empaque está espectacular. Y este labial se abre así. Tú lo empujas aquí. Y cuando lo abrimos, miren cómo se ve. Estas son las tres tonalidades que tiene. De verdad que está súper, súper espectacular. Me encantaron todos los tonos. También la colección, como vieron anteriormente, trae tres esmaltes de uñas. Miren las tonalidades, tiene este rosado, este más oscurito y tiene este que es de brillito. Y otra de las cosas que tiene también la colección, pero como ya me hice la piel, no la utilicé esta vez, pero quiero que vean esta kabuki que trae. Miren la presentación, quiero que vean la Barbie que está en las cerdas de la brocha. Vamos a hacernos ahora entonces los labios para finalizar por fin este look, porque yo creo que este video está como que un poquito extenso. ¿Será que nos vamos por el tono más atrevido? A ver qué tal, o los mezclamos más bien, los dos tonos claritos. Vamos a ver. También para terminar ya por fin el look completo. Chicas, y este sería el resultado final. De verdad que me encantó todos los productos de esta colección. Fueron demasiado creativos en la creación de ellos, la formulación me encantó, todos los productos, bueno, ustedes lo vieron y lo probaron conmigo, de verdad que están súper, súper, súper increíbles. Los invito a que adquieran estos productos porque la verdad que vale la pena y creo que en su página tienen muchos descuentos, así que les voy a dejar el enlace aquí abajito por si quieren adquirirlo. No olviden suscribirse a mi canal porque me va a ver mucho más seguido por aquí acá compartiéndoles este tipo de reseñas. También si me quieren seguir por mi cuenta en Instagram, me pueden seguir como Makeup by Nayli. Recuerden activar también la campanita de notificaciones para que les llegue un mensaje cuando suba un próximo video. Si tienen alguna sugerencia, algo que quisieran saber del producto o algún otro video que les gustaría ver, déjenmelo acá abajito en la casilla de sugerencias. Y bueno, me despido en esta oportunidad y gracias por verme. ¡Mua! ¡Chao!